Hola, ¿qué tal? Soy Tony W y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke. Bienvenidos ya, que es el episodio número 20, ya hemos superado pues esa veintena, por así decirlo. Y bueno, estamos aquí en Ciudad Fucsia, que bueno, hoy es un capítulo bastante completito porque quiero vencerme los entrenos del líder y quiero ir al safari. Creo que puedo ir al safari, vamos. Y nada, gracias a toda la gente que comentasteis el vídeo anterior, el vídeo de ayer, vaya. Tanto a Remy como de Joker Play, para también Juanman o Juan Omeara, no sé, Gaby, muchas personas que lo comentasteis, me dijisteis que sacara Snorlax, así que bueno, hoy no lo voy a sacar porque Snorlax por ahora no entra dentro de mis planes de este líder de gimnasio. Pero gracias a todos por comentar pues el vídeo y sobre todo por darle a like, que creo que es muy importante. Y nada, tengo que deciros que he leveleado, ¿vale? He leveleado porque este entrenador me puede dar unos que otros problemas, estos entrenadores. Y mirad a quién tengo aquí. He entrenado a Meowth. Meowth ha evolucionado. Ahí, ya que no habéis podido ver la evolución en sí, porque obviamente he entrenado y no he grabado, porque es evidente. Pues ahí podéis ver en el layout cómo está evolucionando a Meowth. Ahí vemos cómo cambia de Meowth a Persian. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo he entrenado? Porque estos entrenadores tienen bastantes Pokémon de tipo psíquico. Y creo que Lokiman me puede venir bastante, pero bastante bien con Mordisco y con Finta. No sé cuánto tiene de 60 y 60, bueno, no es demasiado, pero creo que me puede venir bien contra esos Pokémon de tipo psíquico, al igual que Guaje con Mordisco. Y como veis, he leveleado, Gravelet ya tuve al 36, todos los demás al 35 y Lokiman al 33. Los he subido un poco de nivel y bueno, vamos a continuar de la siguiente manera. Vamos a evolucionar a quién, vamos a evolucionar a Growly, que de hecho Gaby me lo dijo, que ya está a bastante nivel y evolucionalo. Y la verdad es que sí, la verdad es que Growly con ¿dónde está? Aquí está la piedra de fuego. Con lanzallamas, eso es una barbaridad. Y no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser también Arcanine, ¿no? Así que vamos a evolucionar a Mustafi. Se va a convertir en un auténtico Pokémonazo. Se va a convertir en un precioso y bonito Arcanine. Ahí está, piedra fuego para Growly, va a evolucionar. Ahí lo tenemos, piedra fuego se usó en Mustafi. Y vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a escuchar esa música de evolución, venga. Ahí vemos cómo evoluciona, se convierte en un precioso Arcanine, madre mía, qué potencia. O sea, ya os digo, lanzallamas es una auténtica bestialidad, creo que es el que más me ha funcionado. Los he leveleado en la parte de arriba de los motoristas del camino bicis, donde os dije que creía que era un buen sitio, pues ahí los he leveleado. Prácticamente un poco más de media hora los he tenido todos. Y la verdad es que creo que el que más fuerte ha sido este Mustafi. Vamos a ver, madre mía, qué impresionante es Arcanine, cómo me gusta Arcanine, me cago en la mar. Cómo me gusta, ataque especial tiene 84, no es demasiado bueno, pero bueno, en ataque también es casi mejor en ataque, ¿no? Pero es que este lanzallamas es, madre mía, qué fuerte es este lanzallamas, madre de amor hermoso. Y qué más, bueno, he dejado a Wartolt a punto de evolucionar, al igual que a GC, así que es posible que en el vídeo de hoy también veamos alguna que otra evolución antes de ir al safari. Y nada, vamos ya a entrar a este líder de gimnasio, que bueno, tengo bastante, pero bastante respeto. Líder del gimnasio Pokémon Koga. Ha ganado verde, obviamente. A ver qué me dice. Hola, aspirante al título. El gimnasio Fucsia está lleno de muros invisibles. Podría parecer que Koga está cerca, pero hay muros invisibles que lo protegen. Busco huecos entre los muros para llegar hasta él. Vale. Bueno, vamos a luchar a ver qué Pokémon tienen. Supongo que los tendrán también a bastante nivel. Con dos Pokémon de tipo psíquico, Persian y Wartolt, son los que lucharán. A ver, un himno. Ya Yaturé, vale. Vale. Pues uf. Voy a probar ya a Lokiman a ver qué tal. Me hace golpe de cabeza, me ha quitado más de lo que creía. Es que lo tiene al 38, qué auténtica barbaridad. Finta no le ha quitado mucho. Ataque subió, vamos a ver qué tal Mordisco. No lo ha quitado tampoco mucho, madre mía. Puedes tirar de Mustafi y lanzallamas, Vale, le bajo el ataque al 38, qué barbaridad es esa. Lanzallamas tiene que caer y no ha debilitado, madre mía. No he podido hacer prácticamente nada y voy a curarlos. Para que veáis lo fuertes también que son nuestros entrenadores. O sea, he entrenado y me ha dado muchos problemas. Y madre mía, Persian ha hecho una auténtica caca. O sea, no ha hecho nada. No sé ni por qué lo he sacado primero. Pero bueno. Pokémon de tipo psíquico y veneno. Uf. Contra los venenos voy a tirar de Graveler, pero madre mía. Vale, vamos a tirar de este. Creo que hay 3, 4 entrenadores. Este es otro malabarista, Bernardo, que tiene Udrowsy, ¿vale? Vamos a ver qué tal Magnitud. Magnitud 8, creo que tiene que hacerle bastante, ¿no? Vamos a ver, de un golpe. Muy bien, ya Turé. Calabra, pues voy a tirar otra vez de Magnitud. Magnitud 6, este creo que no lo va a matar. ¡Sí! Vale, pues está a punto de subir al 36.
Vale, muros invisibles. Vale, pues vamos a ver qué tal por ahí. Más o menos me acuerdo de cómo era. O sea, más o menos tengo ahí magnitud 6. Vale, psíquico, vale, no me quita demasiado. 37, muy bien. Pedrada. Pedrada, me puede venir bien pedrada, ¿Qué le quito? Yo voy a quitarle desenrollar porque la verdad es que no es demasiado fuerte. Vale, Drowsy. Voy a ver qué tal guaje con mordisco. Voy a probar a guaje con mordisco a ver qué tal. Vale, a ver, psíquico, cuidado, 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 cuidado. Vale, voy a probar de psíquico. Y, o sea, de mordisco, perdón, y eliminado. Cadabra, vale, cadabra sí que voy a tirar de Yaya Tura al 37. Vamos a ver otra magnitud. Obviamente ahora los tienen a menos nivel, al 31. Pero madre de amor, hermoso. Buf. Vale, vale, voy a cambiar, voy a cambiar. No, no, no quiero ningún tipo de problema. Tiro el Lokiman, voy a tirar el Lokiman a ver qué tal. Premonición, vale. Mordisco, ¿cuánto le quitas el mordisco? Bien, bien, bien. Bien ahí, Lokiman, has estado bien. Vale, 31. Vale, retrocedió. Cuidado, premonición. Cuidado porque como me dé un ataque más. Te acabas bien, bien, Lokiman. Bien, bien, has cumplido, has cumplido, has cumplido. Has cumplido con el objetivo, vale. Voy a curarlos porque no quiero ningún tipo de problema. Y ese, el líder tiene creo que 4 Pokémon. Hay uno que lo tiene el 43, un Buizín. Para mañana voy a tener que levelear otra vez. Es así, o sea, voy a tener que entrenarlos porque me puede dar bastantes problemas ese Buizín. Voy a tirar de lanzallamas, pero me puede dar problemas. Arbok, vale, al nivel 33. Si tengo, vamos a ver qué tal pedrada. Oh, vale, no, no le he hecho mucho, me ha paralizado. Vamos a tirar de magnitud. Magnitud 4, madre mía, magnitud 4. Vamos a ver qué magnitud, magnitud 5. Golpe crítico, madre mía, magnitud. He tenido bastante, pero bastante suerte. Saldas, lo mismo. No, Saldas, tenía que haber sacado Wartoldel y no me he dado cuenta. A ver qué me hace, rapidez. No me quita mucho, no, vale. Creo que dos pistolas aguas tiene que caer, ¿no? Vamos a ver, una. Me envenena, cuidado. Y dos, vale, elimina dos Saldas también. Arbok. Arbok. Es que ahora tengo paralizado a Yaya Touré. Voy a probar con el lanzallamas de Mustafi a ver qué tal. Mira, cómo mola Mustafi, increíble. Creo que ya lo dije en algún capítulo, me parece, pero lo que son los Pokémon en este Pokémon Rojo Fuego son para mí las mejores. O sea, mirad cómo mola Mustafi. Una auténtica barbaridad. Obviamente, creo que la superioridad se ve en el 3D, no desde ahora, pero una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Vale, perfecto. Y no sé si habrá algún entrenador más, creo que sí. Vale, perfecto. Otros Atlas. Voy a sacar agua. Uf. Uf. Vale, voy a jugármela. Y no quiero morir, no quiero morir, vale. No me quita demasiado. Pistola agua, vamos a ver, vale. Cuidado, cuidado, cuidado el veneno. Vale, voy a quitarlo, no puedo sacarlo más. ¿Qué hago ahora? Vamos a ver si me hace algún ataque tipo de tierra. Tipo tierra. En principio a Jesse no le tendría por qué afectar. O a Andrés González. Voy a sacar al que tenga más defensa. 52. Voy a tirar, me parece, de Pichioto. Hacer un vuelo. Vale, perfecto. Vuelo. Vistalice. Me ha servido. Vale, vuelo. Cuidado. Cuidado que me ha hecho. No lo he visto, pero voy a tener que cambiar. Voy a tener que de nuevo cambiar. Ya Touré. Creo que de un golpe va a caer este Sandlass. Así que Lanzarocas. Si alguna vez tengo la suerte de darle, ahí está. No, es que no tenía que haberle hecho Lanzarocas, Voy a poner Mega Puño a ver qué tal. Vale, falla. Vale, Saldas eliminado. Jesse. Arbok, vale. Voy a tirar de magnitud y se acabó. Vamos a ver qué tal magnitud. ¿Qué magnitud? 8. Creo que tiene que caer. Arbok tiene que caer. Vamos a ver. Arbok. A punto. Vale, en principio de Lanzarocas tiene que caer. Ahora sí, vale. Eliminado. Al 38, bien. Y nada, Domador Pedro. ¡Buah, qué bien luchas! Pues bueno. No sé si queda este por debajo. Me parece que sí. ¿Este me lo he vencido o no? Es el último. A ver, que tiene dos Pokémon, Drowsy. Vale. Vale, Lokiman, ya que lo tenemos aquí, va a luchar. A ver qué me hace, golpe cabeza. Vamos a ver qué tal Finda. No creo que le quite demasiado. Mordisco, a ver si tengo la suerte de que retroceda. No, pero Drowsy, venga. Bien, bien, Lokiman, bien. Himno, vale. Himno, vamos a ver. Himno, voy a tirar de probablemente de Mustafi. Creo que es la mejor opción con lanzallamas o incluso rueda fuego. Voy a tirar de rueda fuego, a ver qué tal. Vale, no le he quitado mucho. No, me he equivocado. Vale, me he dado, cuidado. Mordisco, a ver cuánto le quita. Oh, muy bien, es que claro, Mustafi tiene mucho ataque.
No había pensado también en el mordisco de él. Pero es posible que me vaya mejor de lo que yo creía. Vale, vamos a ver por dónde es. Bueno, vamos a salir ya de aquí, vamos a salir porque no voy a vencerme hoy obviamente ya al líder. Pero no puedo utilizarlo. Pues nada, me toca volver por donde he venido. Vale, creo que era por aquí. Venga, vamos a curarlos. Y ya mañana dejaremos ese líder. Mañana ya lo dejaremos. Quiero ir antes al safari y capturar diferentes Pokémon. Y ya mañana pues nos enfrentaremos al líder. Creo que ya está, ¿no? Sí, venga. De momento no se va a quedar en el PC. Y bueno, yo creo que obviamente lo subiré. Creo que ya tuve lo subiré prácticamente al 40. Y me hubiese gustado que vieseis las evoluciones de Guaje y GC. Si vamos a ver un momento y las veis, ¿qué os parece? ¿Y los veis evolucionar? Y después vamos al safari. Yo creo que sería buena idea, ¿verdad? Yo creo que sería una buena idea. Así que nada, vamos a ver vamos a evolucionar a Guaje y a GC. Así los podéis ver. Y después ya nos vamos obviamente al safari. Busca pelea, a ver qué es los que quiere pelear. Uno, pues nada. Vamos a pelear rápidamente. Spiro, Guaje. He visto el agua, golpe aéreo nada, he visto el agua. Spiro, cuidado con Spiro, me puede dar un problema, no, he visto el agua. Bien, muy bien. Vale, me falta ya absolutamente nada para que el Guaje evolucione a Blastoise. Y el equipo está en ese momento de cambio, yo creo que importante. Madre mía, todos quieren luchar, pues perfecto. En ese momento de cambio que creo que es el momento de decidir, ¿no? El equipo que voy a tener, ya ir perfilándolo para la Liga Pokémon. Y bueno, creo que tengo un equipo bastante, pero bastante bueno. Creo yo, vamos. Sí, o sea, tengo mejor equipo que el Barça, o sea, es así. Con Blastoise, con Arcanine, con... ¡Ahí está! Vamos a dejarlo. Blastoise, Golem, que voy a tener a Golem. Cuando lo evolucione, ¿cómo? Porque obviamente no se puede evolucionar, porque hay que intercambiarlo, tendré que usar el Pokésaf. Pero bueno, yo creo que tengo un buen equipo. Ahí tenemos a Blastoise, David, el Guajevilla se convierte en Blastoise. No sé si va a aprender algo o no. Pero desde luego Surf, vamos, Surf se lo voy a enseñar como el que me llaman Tony Ferry. Y nada, estos dos Pokémon van a ser para quien, para Pichi, Otto. Y nada, ya algún día también evolucionará Golbat, ¿vale? Porque se supone que evoluciona por felicidad y de momento pues no me quiere. Vale, yo creo que, vamos a ver, vuelo, a ver cuánto le quita, bien, no está mal, otro vuelo, venga. Rápido. Venga, Spiro, ataque a la, a ver qué tal, de un golpe, madre mía. Vale, otro Spiro, a ver cuánto le quita el ataque a la Spiro. No está mal, ataque a la, bien. Y ya, en este Pokémon va a evolucionar también GC. Ahí está, 36. Aprende algo, ya me ha aprendido Danza Pluma antes. Le he quitado Placaje, por cierto, porque creo que Placaje es bastante débil. Nada, vamos a ver la evolución de Pichioto a Pichiot. Otro cambio en el layout. Que bueno, voy a tener bastante faena en el layout en este episodio, pero bueno, yo creo que una faena que vale la pena, ¿eh? Así que por favor, dejad un maldito like por este capítulo que estamos teniendo de evoluciones. Madre mía, cuántas evoluciones estamos teniendo. Y de cara pues ir a perfilando perfilando pues ese equipo. Y ahí tenemos a Pidgeot, como mola Pidgeot. Es una auténtica barbaridad Pidgeot. Madre del amor hermoso. Hay uno más que quiere luchar, pero bueno, vamos a dejárselo por ejemplo a Mustafi. Y que suba, y vamos a ver las estadísticas de Pidgeot. Antes me apetece verlas. DPS 107, ataque es lo que mejor tiene. Y la velocidad. Sí, este Pidgeot puede ser interesante. La verdad es que tiene ataque, bueno, lo que mejor tiene, así que bueno. Arcanine ya lo habéis visto, vamos a ver qué tal Guaje. Que creo que lo mejor es ataque especial y la defensa, sobre todo es muy defensivo y eso me gusta, ¿no? Tener un Blastoise defensivo me gusta, pero bastante, bastante. Vamos a luchar contra este, vamos a ver. Vale, tiene solo un Dodrio, vale. Mustafi creo que no va a tener problemas con Rueda. Voy a hacerle Rueda Fuego, a ver qué tal. Vale, Furia, a ver qué tal Lanzallamas. De un golpe tiene que caer, muy bien. Y ahí está el 36 también, este Arcanine, que es una auténtica bestialidad. O sea, tuve, no, vosotros no sabéis cuántas suertes tuve en encontrar a Growlithe a las primeras en esa ruta. Creo que fue, ¿dónde fue? ¿En Pueblo Lavanda? Esa ruta de la izquierda, me parece que sí. Cuánta suerte tuve, madre mía. Y vamos ya, vamos al safari, el capítulo de hoy, para acabar de perfilar este capítulo. A ver qué puedo encontrar y qué no. ¿Y este quién es? Fiu, fiu, fitu, aló. What the fuck, ¿qué es esto? Decirle que sí. Una roca enorme. Una roca enorme. ¿Necesito fuerza? Esto, a ver, se supone que es la casa del safari, ¿no? Guarda del safari, exacto. Vamos a ver qué tal por aquí. ¿Se sale por arriba también? ¿Este es un pescador, es este? Soy hermano mayor del grupo pescador. Me encanta pescar. ¿Y a ti te gusta pescar? Claro que me gusta pescar. Claro, ¿cómo no me gusta el pescar? Vale, una super caña buena. Vale, vale. Bueno, no está mal. Podría haber sido peor. Vale. Aquí hay algo, vamos. Pero aquí hay algo, pero...
A lo mejor está en el agua, pero claro, a ver, yo creo que esa MO es surf, o sea, esa MO, esa Pokéball que hay es el surf. Y se supone que te tengo que conseguir aquí. ¡Se supone! Pero no sé si puedo... Joder, me dejarán en la zona del safari, venga. Yo creo que puedo entrar ya al safari, ¿no? Creo que sí. Creo, vamos. Es esto, ¿no? Juego de safari, atrapa Pokémon. Pues voy a entrar. ¿Kabuto? Hostia, un Kabuto. Por cierto, yo también tengo el fósil por ahí. Obviamente llevará vuestros nombres. Y nada, vamos a ver qué es lo que puedo capturar el safari. Creo que puedo entrar. Obviamente quiero entrar, sí. Venga, vamos a ver. Vale, ahí tenemos la zona del safari, tenemos esa skin, esa foto, mejor dicho, del safari. ¿Y esto qué es? Casa de reposo, ¿para qué sirve? Nada, a ver qué me dice. El safari, debo hacer algo seguro, o sea, me suena a mí. ¿Sabes qué Pokémon me aparece? Un Rhyhorn. Vamos a capturarlo, a ver. Nada. Ha huido, me cago en la mar. Venga, Venonat. Safari Ball, 1, 2, 3. Vale, ha capturado, venga, ya tenemos al primero, ya tenemos al primero. Y este Venonat se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Espinoza, se va a llamar Espinoza, que es uno de los que comentó. Así que nada, se va a llamar Espinoza. Aquí lo tenemos. Tengo bastantes nombres por aquí apuntados. Y de momento, pues se va a ir al PC. No hay más. Está el fin, venga. Venga. Vamos a seguir avanzando. Que esta es la música de la evolución, la que ponen en el Safari. Es bastante, pero bastante raro. Rhyhorn, a ver si lo podemos capturar. Nada. Lo observo atentamente. Otra vez. Uno, dos, tres. ¡Bien! Me gusta mucho Rhyhorn, ¿eh? Este Rhyhorn. Es posible que sea importante, ¿o no? No sé, le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner. Pa, 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 pa. Se va a llamar, se va a llamar. A ver que lo mire un momento, un momento. Tengo por ahí el nombre de Remy. Pero quiero por ser un Pokémon importante, un Pokémon de los que me guste. Así que lo voy a dejar para más adelante ese nombre. Se va a llamar Durbitan. Durbitan, que es uno de los que comentó el último vídeo, el primero. De hecho, subí el vídeo y a los 3 o 4 minutos tenía su comentario. Un saludo para ti. Durbitan, ¿dónde está la T? ¿Y la T? Ah, vale, aquí. En la parte izquierda, ¿vale? No me había dado cuenta. No, H no, H no, H no, H no. La T, la N, ¿dónde está la N? Así que nada, se va pues al PC. Y nada, me dijo que... o sea, como que oía un respiro un poco raro, ¿no? Y es que sí, siempre grabo Pokémon por las mañanas. Y no sé lo que me pasa, que todas las mañanas me levanto congestionado. No tengo ni idea de por qué. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. De cara a la tarde ya suelo estar mejor. Un Execute, a ver qué tal. Uno, dos, tres. Venga, capturado. Ya tenemos otro... ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo puedo llamar? Omeara, se va a llamar Omeara. Juan Omeara, así que nada, este Secretude se va a llamar Omeara. Y sinceramente, si tengo que tener un Pokémon de planta, probablemente me decante por él en vez de Vileplume, porque me gusta eso de que tenga el tipo psíquico como segundo. Así que nada, ya tenemos otro más. Y a ver, ¿qué es esta Pokéball? Piedra hoja, a ver, pues mira, una piedra hoja, nunca está de más. Vamos a ver. Un Paras, vamos a ver si lo capturamos. Nada, no, nada, fuera, cuida. ¿Qué era esta? ¿MT-11? ¿Qué es? Fuera. MT-11, vamos a ver, MT-11. Porque ni lo he leído. Tengo Onda Voltio también. Interesante, Onda Voltio, día soleado. Bueno, nada. Vamos a ver qué me aparece. Un Nidoran macho. Nah, ni lo quiero, o sea, no, para nada. Fuera, fuera, no lo quiero. ¿Esto qué es? ¿Restaurar todo? Madre mía, qué bien. Y esta... ¿Esto qué es? ¿Otra de reposo? Tanto trabajar, dice que está agotado. Tanta diversión, uff, un despipo, un despiparro, está de una diversión en el safari. La verdad es que el safari está bastante bien. Pero no sé, o sea, si tiene que conseguir algo aquí, ¿verdad? Me parece a mí que sí. Un Doduo, vale, ya lo tengo. No, ¿para qué lo vas a capturar? Venga, no lo quiero, no lo quiero porque ya lo tengo. Así que fuera, otra Pokémon, a ver qué es. Máxima poción. Me puede venir muy bien estas cosas para. Joder. No, venga. Muy bien, gracias, Doduo. No te quiero, lo siento. Me puede venir muy bien este restaura todo en máxima poción para el gimnasio este, la verdad. ¡Kangaskhan! Sí, señor, me gusta, me gusta. Vamos a darle un cebo. Está comiendo, venga, no te vayas. Vamos a darle otro cebo. Está comiendo, venga, vamos a ver una Safari Ball. Este puede ser importante, ¿eh? Puede ser importante Kangaskhan. Uno, dos, vamos a ver el tres. ¡No! Está comiendo, no te vayas, no te vayas. Otra. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Ya está! Kangaskhan capturado y este sí que se va a llevar tu nombre, querido Gaby. Este Kangaskhan se va a llamar Gaby.
porque es posible que Kangaskhan, tenerlo ahí la reserva, no está nada mal. Snorlax y él son dos Pokémon en cuanto. Creo que stats parecido puede ser, no sé, más o menos. Aunque a Kangaskhan a lo mejor es más ofensivo, ¿no? No sé. Parasect, madre mía, estoy hablándome de Pokémon muy pero que muy interesantes, ¿eh? Nada, nada, se ha ido, pues nada, adiós. ¿Esto qué pone aquí? Pistas para entrenar, tío, cuando camine. Vale, tengo 600 pasos, no está mal. Vale. Ahora rápida, estoy contando aquí, madre mía. Me están dopando, pero de mala manera. A ver qué hay por aquí. No tengo el surf, así que nada. Otro paras, no lo quiero. Vale. Se supone que esto me lo tengo que pasar o algo de eso. Nidorina, vamos a capturarlo a ver si puedo. No. Vamos a ver. No. Ah, pues adiós, Nidorina, no te quiero. Adiós, venga. Hasta la próxima, Nidorina. Vamos a ver qué hay por aquí. Zona 2. ¡No! Joder, ¿qué minuto, cuánto minuto llevamos? 21, voy a entrar otra vez. Porque quiero pasármelo. Quiero llegar hasta el final a ver qué es lo que te dan. Porque a mí me suena que te daban algo importante, ¿vale? Me suena de que eso sí que voy a pasármelo. Vamos a intentarlo una vez más, un paras, nada. Hemos capturado ya Kangaskhan, hemos capturado varios y... No está mal, no está mal, venga. Estamos haciendo un equipo bastante interesante. ¡No, no, 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 no! Que ya tengo dos dúos, que es que no, no lo voy a poner mote porque ya tengo uno, ¿para qué quiero otro? Es un poco una tontería. Vamos a pasarlo rápido, venga. Paras, no quiero paras, venga, fuera. Vamos a pasarlo rápido, joder. Ya tengo un Execute, por favor. Vale, no, pues por abajo, Tony, es por abajo. Zona Safari. Vale, por ahí. Nada, venga, otro paras, madre mía, los paras. Madre de amor hermoso, los paras. Y no sé, dejadme en los comentarios qué os parece el momento del equipo que tengo. ¿A quién cambiaríais? Probablemente meteríais a Snorlax. ¡A la de acero! ¡Joder! Madre mía, aquí me están dando de todo. Proteína, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, seguimos pasando. Zona Safari. ¿Diente Soro? ¿Doble equipo? ¡Joder! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah, por fin! ¡No se me venga que llega a casa de... Motres, ahí está, ahí tengo el surf. Tengo el surf, era lo que buscaba. Era lo que buscaba el surf, así que nada, ya tengo surf. ¿Puedo hacer surf? No sé, voy a enseñárselo a... Ya, a Blastoise. Un capítulo, o sea, un capítulo de estos raros, raros. Está pasando muchas cosas en muy poco tiempo. Y no sé, me gusta porque el surf... ¿Quién lo puede aprender? Solo puedo aprender guaje, así que nada, para guaje el surf. ¿Qué le puedo quitar? Burbuja, burbuja fuera. No quiero para nada burbuja, adiós. Ya tiene surf. ¿Puedo surfear? ¿No? No, aún no puedo, vale, tengo que esperarme a esta medalla. Y bueno, supone que ya ha acabado mi faena en el safari. Vamos a ver si me aparece algún Tauros o algo. No estaría mal un Tauros, Un Tauros ya sería culminar este pedazo de safari, porque madre mía. Creo que ha estado muy, pero muy bien. Aquí ya ha entrado. ¿Y este? Vale, sí, vale, pues ya está. No, no, lo vamos a dejar ya por aquí. Vamos a dejar ya por aquí. Casi 24 minutos, voy a curarles. Y ya mañana pues nos enfrentaremos a ese líder de gimnasio. Voy a levelarlos todavía un poquitín más para acabar de pincelar mi equipo y acabar de reajustar algunas cosas. Dejadme en los comentarios qué os parece mi equipo para este líder. Voy a contaros rápidamente la estrategia. Que bueno, supongo que sea bastante sencilla. Tirar de Graveler, tirar de Mustafi y tirar de Guaje. Y bueno, yo creo que tengo un equipo para vencer, ¿no? O sea, el equipo... Menos Andrés González y Yadaturé. Todos están en la máxima evolución. Yo creo que es un equipo fuerte. Y no sé, ya mañana empezaré. Pensaré de... Después de leerlos obviamente un poco más, pensaré esa estrategia un poco más detallada, ¿no? Un poco más detallada. Pero bueno, yo creo que no tengo que tener problemas. No tengo que tener problemas. Si causo alguna baja, espero que no sea dado un Pokémon importante. Aunque bueno, todos excepto Persian, todos de este equipo son importantes, Pero bueno, ya veremos. Como siempre, dejad un like, dejad un comentario, dejad todo lo que queráis. Es importante que le deis a like para que el vídeo pues poco a poco se posicione de una mejor forma y vayamos ganando pues poco a poco más seguidores. Y como siempre, muchas gracias a todos los que habéis comentado. Seguid comentándolo porque así tengo nombres para futuros Pokémon. Y nos vemos en el siguiente episodio con más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.